Hola, muy buenos días. Hablar de los roedores es quizás hablar de los animales con los sentimientos más encontrados por parte de la humanidad. Han sido nuestros compañeros a lo largo de la historia. Voy aquí a describir con personajes muy reconocidos de las películas y esas hermosas caricaturas que nos han acompañado, como lo es Scratch de la Era de Hielo o este hermoso y amistoso puercoespín de Amigos Salvajes, qué decir de Ratatouille, Pixie Dixie de Hanna-Barbera de mi generación, y quizás los roedores más conocidos a nivel mundial como lo es Mickey Mouse y Speedy González. Pero no siempre esta relación ha sido amistosa. Está asociada la peste negra con estos incómodos vecinos e inquilinos muchas veces en nuestras casas como lo son las ratas negras, que desaparecieron media población a nivel mundial con esta espantosa enfermedad y esta pandemia. Nosotros asociamos generalmente los roedores con estos tres principales roedores: la rata negra, la rata norvegicus o la rata de los techos y los ratones o el musmusculus, ¿sí? Pero la diversidad de roedores es amplísima. En el mundo hay cerca de 2.200 especies de roedores de las más variadas formas, pero generalmente la gente solo reconoce estos tres anteriores que yo les mencioné. Su capacidad de adaptación a diferentes ambientes, su rápida prolificidad y reproducción han hecho que estos animales estén con el hombre alrededor del mundo. Su papel ecológico, sin embargo, es muy importante para todas las redes tróficas en los diversos ecosistemas donde habitan. Son víctimas de múltiples depredadores y presas, como en este caso esta lechuza o este jaguar con ese chigüiro de presa, o esta raposa en Europa o en Estados Unidos con esta pequeña rata, o tenemos este isatis o este zorro polar que hace mella de este lemming. La versatilidad y las diversas formas que encontramos de roedores es inmensa. Ya les decía que son cerca de 2.200 especies. Sin embargo, encontramos cinco grandes subórdenes, como lo es el Anomaluriforma, que agrupa las ardillas de cola escamosa, que son africanas, los Castorimorfa, como lo son los castores, tanto el americano como el europeo, los Esciurimorfa, quizás aquí vienen los tres principales, que agrupa ardillas, perritos de las praderas y marmotas, los Miomorfa, con todas las formas parecidas a los ratones, hámster, gerbos de Mongolia y canguros enanos, y finalmente los Histricomorfa, que agrupa chinchillas, conejillos de indias y toda esa gran gama de grandes roedores como lo son los chigüiros, las guartinajas y los agutís. Estos especialmente tuvieron una distribución grande en Sudamérica. Al haber una escasa presencia de grandes fitófagos, como lo es en África con los antílopes, nosotros teníamos aquí una versatilidad en grandes roedores debido a la escasa cantidad de depredadores que existían. Por ende, nuestros roedores son quizás los más grandes del mundo. Aquí podemos ver las tres principales formas que les comenté: miomorfa, histricomorfa y esfirimorfa. De ratones encontramos estas pequeñas ratas y estos pequeños ratones que tenemos en nuestra geografía colombiana, pero que difícilmente los distinguimos ante las ratas y los ratones que abundan en nuestras casas. Encontramos estas ratas espinosas del género Proequimis y esta rata de los pantanos del género Holoquilus. Encontramos estas microardillas y esta ardilla que quizás es la más común y que nosotros muchas veces disfrutamos en los diferentes ambientes que frecuentamos. Y encontramos los grandes roedores, chigüiros, agutís, pacaranas o guaguas lobas que se distribuyen por la geografía colombiana. Puercoespín, miren esa versatilidad en los diferentes ambientes. Este puercoespín de cola prensil y estas guartinajas asociadas a ambientes también acuáticos y terrestres. La fragmentación de sus hábitats, la cacería y misericordia que se hace de estos pequeños animales, y cómo no hablar del calentamiento global, está afectando de manera severa estas poblaciones. Como seres humanos, como seres racionales, debemos pensar en dar las mejores condiciones a estos animales para que no se acaben, porque su papel en la naturaleza es fundamental. No solo el hecho de ser presas, sino que también son dispersores de semillas y también se permite una tríada entre lo que es plantas, hongos y roedores en algunos ecosistemas alrededor del mundo. Mire qué bonita manera de conocer
a estos roedores, en este caso estas caricaturas de Chigüiro, y ahora esta última con la película Encanto, que esperemos deje el nombre de Colombia en alto a nivel mundial por la belleza de sus paisajes, de sus personas y de su fauna que tenemos y que somos afortunados en poseer en nuestro país. Eduquemos al niño, al joven y al adulto a respetar estos animales en sus ambientes. Y hombre, ya que seamos conscientes de un maltrato eventualmente que se hace con estos animales en sus hábitats. Muy buenos días.